Muy buenas a todos, estamos aquí en Kayak Go Uruguay en un nuevo video y una nueva aventura. Y esta vez, como pueden ver, nos hemos venido al río Uruguay a tener un poco de suerte aquí de costa. Y bueno, vinimos al mismo lugar donde tuvimos el año pasado tremenda mordida de dorado mientras estábamos pescando una boga. Y bueno, vinimos a hacer la clásica aventura acá en un lugar extraordinario. Es muy temprano en la mañana, serán las 6 y algo. Nuevamente nos hemos venido con Gaby. ¿Cómo estamos, Gaby? Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Pronto? Todo pronto. ¿Qué vamos a buscar hoy, Gaby? Y venimos por las bogas. Vinimos por las boguitas. Las bogas. Pero capaz tenemos suerte, ¿no? Hay movimiento de pescado en el agua, impresionante. Recién allá andaba cazando un dorado. Recién ahí andaba en la costa. Había entrado a comer un dorado acá entre las piedras. Y bueno, vamos a ver qué nos depara la jornada de hoy. Esperemos, miren el movimiento que hay. Impresionante. Esperemos tener suerte en la jornada de hoy. Y le vamos a estar mostrando todo aquí en Kayak Go Uruguay. Como siempre, ya tenemos nuestro buen mate preparado acá. Buen amargo para arrancar la jornada. Tenemos el maíz como de costumbre, que es lo que vamos a usar hoy. Con vainilla. Pronto tenemos la masa también acá, porque seguimos, como ustedes saben, buscando las carpas, a ver si hay carpas en esta zona de nuestro país. Y acá ya tiramos una lineada para la carpa. Tenemos armadito el reel acá. Oh, justito está picando. Oh, están comiendo. Justito. Nos arrimamos. Bueno, estamos esperando a ver si tenemos suerte por el tema de la carpa. Nos habían comentado que hace un tiempo atrás salió alguna carpita sin querer de rebote, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Acá no me cazando el dorado. Ah, tremendo. Hay mucho movimiento de pescado, así que bueno, vamos a estar viendo cómo nos va en el día. Acabamos de prender la primera de la jornada de maíz, una boguita chiquita, pero bueno, por lo menos prendimos la primera, era la idea. Nos vamos a dar despacito, una zona mucha piedra acá, nos estábamos pescando. Bien chiquita, ¿no? Pero por lo menos la primera de la jornada, de lo que queríamos. Ahí está, súper chiquita, ¿qué le dije? Súper chiquita, pero bueno, salió la primera. Salió la primera de la jornada. Súper chiquita. Pero bueno, esta la vamos a usar de carnada, no la vamos a devolver. Vamos a buscar el dorado, a ver si tenemos suerte. La vamos a poner, calculo que viva, a ver si tenemos suerte. Acá Gaby acaba de prender una buena peleita, linda boguita. La verdad que linda boguita, suave Gaby, no. Suave, no la apures. Vení para este lado, no, para este lado. No, suave, no la apures. La boquita, llevala más para allá, qué linda boga. Traela para acá, suave, pará. Acaba de prender una linda. ¡Ah! Dale. Mostrarlas más arriba. ¡Wow! Ahí está. Buena boguita. ¿Con maíz, no? Sí. Con maíz. Vamos a seguir probando. Miren, allá tenemos una. Para que ustedes vean. Allá tenemos la boya trabajando, la bollita trabajando con carnada ahí viva, a ver si tenemos suerte en algún doradito. Y acá seguimos probando, tenemos la caña ya con masa que no ha parado de picar, pero anda mucha boga. Recién prendimos otra ahí, chiquita, y se escapó una orilla ahí, y Gaby tiró con mojarra, y recién tiró con maíz para este lado y sacó una linda boita, así que capaz cambiamos la tirada y vamos a probar de este lado, a ver si tenemos suerte en esta zona acá que hubo un lindo pico. Acá Gaby acaba de prender otra más, está encendido en el pocito de las bogas con maíz. Una linda captura, linda pelea. Ojo la piedra. Linda boguita. Linda pelea. Quiere zafar ahí por las piedras. No quiere salir. Están acá, ¿no? Linda ovita, linda ovita. Con maíz están comiendo. La verdad que una linda pelea. Y acá estamos esperando que dispare la caña del dorado. A ver si tenemos suerte. Está encendido, Gaby, hoy. Totalmente encendido. Vamos a la devolución de la pieza de Gaby. Marche. Pasito, ahí se fue. Espectacular. Bueno, Gaby. La tercera es la vencida. La de 2 kilos 340. Acá Gaby acaba de prender otra boguita. Totalmente encendido el hombre. Otra boguita. Para divertirse. Al pelo. Al pelo, al pelo. Espectacular. Linda boguita. Otra más para la cosecha. Especial, especial, especial. Por lo menos están saliendo, ¿no, Gaby? Eso es lo importante. Da para divertirse. Da para divertirse. Que es la idea. Y bueno, la devolución. Que quieres que devuelva. Por favor, que llame a los padres. Urgente. Ahí te va la agüita. Qué lindo. Espectacular. Muy bien, así estamos terminando nuestra jornada de pesca. Dio para divertirse, para mojar las líneas, que era la idea, pasar un buen rato, tomar un buen mate. Y bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Este lugar acá siempre está bueno y da lindos resultados. Así que buenas, si te gustó este video, dale me gusta. Podés compartirlo en tus redes sociales. Si no estás suscrito al canal, podés hacerlo. Y nos vemos en nuevas aventuras de Kayak Go Uruguay.